la granada y de la pera asiática, cualquier pregunta que tengan con toda confianza. Brevemente les comento que aquí en Rancho Las Carinas van a haber pavos reales blancos, azules por ahí libres, van a haber cerdos vietnamitas, por acá está Natasha, ¿sí? Esa es una cerdita vietnamita, que son cerditas para mascotas. ¿Sí? Contamos con aves, tenemos cacatúas, tenemos pericos, tenemos gallinas japonesas y gallinas polacas, de las cacatúas que no se peinan cuando se levantan. ¿Sí? Y vamos a iniciar con el árbol de la granada, les digo, cualquier pregunta que tengan relacionada con toda confianza, ¿sale? Okay. Este es un árbol de granada que tiene 16 años de edad. Se dice que el árbol de granada de los 15 años en adelante entra en etapa adulta, ya es un árbol adulto. Se empieza a producir constantemente la microproducción de la granada. Es muy importante la poda, si ven, que tiene espacio, no está encimado, se le va a ir dando la forma al árbol de la granada. La poda para que cuando esté la fruta no tenga mucha rama y te dé una fruta de calidad. El riego, todo el riego aquí en Baja California, los que trabajan en el campo, son riegos por goteo. Se ven una mangarita que es por goteo controlado para aprovechar el agua al 100% por la situación que tenemos, que no nos llueve. Si bien está empezando el brote, es un árbol que no está cubierto al 100% de hoja porque empieza la primavera, apenas está despertando. En noviembre, diciembre, enero, marzo, me brinqué a febrero, el árbol entra a dormir. Ya que vienen bien desayunados, ¿no? ¿Sí? Ok. Esta es una mezcla de granada con uva, es 50 y 50. ¿Sí? Este es un vino tipo Porto Dulce, 7 grados, se lo recomiendo después de comer. ¿Sí? Es 50 y 50. Va a empezar aquí el compañero por este lado, ahí atrás hay otra persona. Ah, pues te llevaste el equivocado. No, tráigalo para acá. ¿Sí? Ok, allá van a andar degustando atrás de este lado y yo voy a iniciar este lado. ¿Sí? Y yo tomo con ustedes. Y aquí la compañera va a cantar. Es buena para cantar también. Y aquí viene el quinto vaso. Siguiente que vamos a degustar, esta es una mezcla de granada con agave y con tequila y las vamos a acompañar con unas aceitunas. Estas son unas aceitunas caseras que tenemos a la venta, están preparadas con chilito y con limón para botanear, no son muy saladas. Y aquí la compañera, la que nos va a cantar al ratito la canción de Jenny Rivera, ¿sí? Va a pasar para que vayan tomando la aceituna, ¿sí? Y lo vamos a acompañar con este. Es 7 grados, ¿sí? O es muy conocido como Mata Pasiones. ¡Ay! ¿Sí? ¿Ok? Por allá están degustando. Ahí va a ir degustando la aceituna y aquí vamos a empezar. Deme una caja. No, qué bueno que se divierta. Por ahí van a pasar para allá, por ahí van a pasar a aquel lado. Yo me voy para ese lado.
Aquí la compañera, el compañero va a pasar con ustedes. Hacemos 5 tipos de mermeladas. El día de hoy escogimos la mermelada de higo. La mermelada de higo. No, pues se comieron un poco de la mermelada. Esta es una de las presentaciones. Estamos haciendo de higo, de nopal, de granada, de pera asiática y de membrillo. El día de hoy escogimos la mermelada de higo. Por ahí van a pasar para que la degusten. Siempre fui muy fuerte, no había nada. Ok, y lo vamos a acompañar con este vino. Este es un vino que se llama sangre de toro. ¿Sí? Este es opcional. Cada 1000 litros tiene 2 litros de sangre de toro autorizada. Es bueno, pues es para vampiros. Ok. Este es una granada roja seleccionada. Es una granada roja seleccionada y el nombre alusivo es alusivo nada más a la granada. Sangre de toro, no tiene nada de sangre, no se cree. Acá hay una sangre. ¿Sí? El toro se los debo. ¿Dónde falta de rotura? Vamos a esperar que termine la aceituna. Yo quiero aceituna. Aquí viene la chica de las aceitunas. Esta es una granada roja seleccionada 5 grados. Creo que este vino está más fuerte. Pero, aquí voy. Se va acostumbrando al alcohol. El siguiente que vamos a degustar es el jugo de granada. Este es mi carta fuerte. ¿Sí? Si nos cantas, se lo llevo. ¡Canta! Usted va a cantar la compañera. ¡Canta la granada! 100% recomendado. Este es mi carta fuerte, mi producto principal de la marca Granadia por los beneficios y las propiedades que tiene. Nosotros para hacer 1 litro de jugo de granada gastamos 3 kilos 200 de granada fresca. 0 azúcares, 0 agua y 0 colorantes. Es altamente recomendado para personas que tienen diabetes. La granada te ayuda a estabilizar el azúcar, o sea, no te acelera la glucosa. Tengo el jugo de uva, ese no te lo recomiendo. Ese te lo tomas y te dispara, o sea. ¿Sí? Esos son algunos de los beneficios. Te lo recomiendo en ayunas porque es buenísimo antioxidante. ¿Sí? Y es puro jugo de granada. Que ya lo den, que ya lo den. Ya están degustando acá. ¿Okay? Ahorita al final les doy los precios. Este se mira más fuerte. ¿Cuánto me tengo que tomar? Y huele más fuerte. Pero aquí voy. Puro jugo, madre. Sí, está. Jugo de granada. Nada que ver con el Pau Pau, ¿eh? Está bueno. Como pueden apreciar, chicos, ya terminó lo que es la degustación de vinos. Y después de eso nos pasaron a la tienda para ver si queríamos comprar alguno de sus productos. ¿Y qué creen? Me compré un vino, el último, el jugo de granada. Vamos a ver si funciona, a ver si te pone contentillo en las mañanas.